El esperado clásico del fútbol distrital en Calana terminó en empate. Norberto Palomino y Mariscal Cáceres convirtieron dos goles por lado. Con aficionados hasta en los árboles, se jugó el encuentro en el Valle Tacneño. El marcador fue abierto por Mariscal Cáceres con la jugada de Jorge Herald. El festejo de Herald fue breve, ya que el empate llegó para Palomino a cargo de Cristian Ururi. Ya en el segundo tiempo, Herald volvió a convertir para su equipo. Pero el empate para Norberto Palomino llegó en los pies de Jorge Elquita con un impresionante tiro libre. Creo que el partido ha sido parejo para ambos equipos. Creo que de repente ellos tuvieron un poco de ventaja porque ellos ya vienen entrenando ya hace casi un mes. Nosotros recién en la primera fecha que nos estamos reencontrando. Creo que a medida que vaya pasando los días nosotros, o las fechas, vamos a ir nosotros entrenando y entonces de esa manera vamos a ir entrando físicamente. Sí. Creo que duro ha sido el partido, como usted me dice. Los puntos creo que ha sido ambos. De repente algún final, las expulsiones como que nos dio un poco de ventaja, pero de todas maneras no supimos concretarla, ¿no? Y eso creo que nos dejó el empate. Palomino llega a la segunda fecha del campeonato de la Liga Distrital de Fútbol de Calana con refuerzos de la familia y de la Liga de Pocoyay. Nos hemos reforzado con jugadores de Sobraya, entonces aún todavía falta uno de mis primos, esperamos pues, que se concrete en el transcurso de estas semanas para poder de repente uno o dos más en la defensa, entonces para poder tentar el título, ¿no? Con el marcador igualado, Mariscal Cáceres enfrentó dos bajas y tuvo que acabar el encuentro con 9 jugadores. William Ururi y Joel Guapaya fueron expulsados por acumulación de tarjetas amarillas. Siempre difícil, ¿no? Siempre es un clásico ya de años que tenemos con ellos, por eso que ellos también se juegan la final, nosotros también. Bueno, el empate lo dejamos sin sabor para ambos, ¿no? ¿Por qué no pudieron mantener esa diferencia? Creo recién el equipo nos estamos conociendo, hay diferentes líneas que están jugando los nuevos chicos, están conociendo y errores, ¿no? Puntuales ahí en la defensa, nos cometieron los dos goles ahí.